Aquí está la calle, la Bryant Street en Canoga Park. Bryant Street. 2003. Honda Accord. Para muchos. Alfred. ¿Alfredo? Ok, mira, aquí hay. ¿Tenemos el color? ¿Tenemos color? No. ¿De 2000 qué? 2003. ¿Qué es el puesto de? 31-22. Alfredo. Ese guy se mira como un Alfred. ¿Ese guy fue? No sé, como un Brian. Oh. Pues déjame contarte un poquito, ¿ok? O contarte un poquito. Que las notas que yo tenía para poseer un Honda Accord era que este muchacho se atrasó unos pagos, uno o dos pagos, no sé, para ahorrar el dinero porque quería ir a un concierto. ¿Y crees que el perco llamó a la financiera y le dijo eso? Ellos están diciendo que este guy está medio loco o qué. So, ok, como tú vas a hacer, señor, ok, click. So, me mandaron la orden. ¿Dónde está escondiendo? Ya sabes cómo son los que no hagan los pagos. Siempre se están escondiendo. ¿No se está escondiendo? ¿Estás pagando esta? Claro que sí. Este pago sale automáticamente. Oh, y ya te conoces cómo decirlo automáticamente. Okay. Mira, ahí está uno ahí. Esa dirección. Ok, pues ahí está un carro. Sí. ¿Tenemos placas o qué? No. ¿No? Pero deja chequearme. Yo te vi. ¿Es un 2005? ¿2003? 2003, sí. ¿En serio? ¿En serio? Hay un nuevo, ¿no? Oh. ¿Ese es? Sí. Sí me gusta, ok. Pero, ¿cómo lo vamos a agarrar de enfrente? No, lo vamos a enganchar de atrás. ¿Vale por atrás? Yeah. Vamos a recoger un Honda Accord nuevecito casi, ¿no? Y ahorita los Honda Accord no me caen bien. No me caen bien porque no los puedes hacer pick. Porque ahora tienen laser cut. Laser cut. No puedes hacerle pics o tenemos que llamar al muchacho para que bajara a darnos las llaves. Te lo estoy llamando. Este tiene un chip en la llave, ¿no? Sí. Ok. Pero más lo quiero para abrir para ponerlo en neutral. Ok. ¿Aló? ¿Estoy buscando a Alfredo Valenzuela? Alfredo, ¿cómo estás? No, ni puedo abrirlo. Mira, estamos reposiendo el Honda Accord. So, si quieres sacar tu propiedad personal, tráeme la llave, aquí te esperamos afuera. Es laser cut. Es laser cut. Ok, aquí te esperamos. No va a abrir. Ok, aquí viene. ¿Por qué siguen haciendo los carros laser cut? Eso no se pueden abrir. Not right now, thank you. Hey, what's going on? ¿Cómo estás? ¿Eres Alfredo? Sí, ¿qué están haciendo? Recogiendo el carro, como ves. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Porque eso es el pago. Pero yo le llamé a la financiera y le dije que yo iba a llamar. Y yo le dije que me esperaba un mes más. No, pero, no se lo pueden llevar. ¿Cuál fue la razón que les dijiste que te esperaran? No, perdí mi trabajo y tengo que pagar mi dinero para mi
para ir a mis lugares, pero me dijeron que sí podían esperarme. Okay, no, bueno, no se lo pueden llevar. Desafortunadamente, a veces te dicen mentiras. No se lo pueden llevar. Pero como toda la otra gente, ¿por qué nunca me toca alguien que llegue y que dice, toma, Freud, disculpa, no hice el pago, aquí tienen las llaves, le hablo a la compañía, hago el pago y me lo regresan? ¿Por qué no pueden hacer eso? ¿Qué tan difícil es hacer eso? En vez de bajar y... No eres más fuerte que la troca o el carro, pero es celulito, ¿ok? Te vas a lastimar, pero mira, no, te vamos a ayudar, no te tienes que poner tan loco. No se lo pueden llevar. No, mira, ponle ojo. ¿Vas a quedar las llaves, por favor? No se lo van a llevar, yo ahorita hago la financiera ya. Ahorita no lo toques. Ahorita no puedes hacer nada. Yo le dije a la financiera que lo iba a sacar. Pues, ¿qué crees que pasó? La financiera te mintió. No, por razón, no sé, y realmente no me importa la razón. No se lo van a llevar. Están lastimando mi carro, no se lo van a llevar. No le estoy lastimando nada. Y ahorita no puedes hacer nada. No, ahorita no puedes hacer nada. Yo me lo voy a llevar. Lo único que puedes hacer es darme las llaves. Él te da el papeleo que necesitas tener. No se lo van a llevar. No. Yo hablé con el financiero ya. Ok, pues ellos nos dijeron que lo viéramos a recoger. Yo voy a hacer mi pago, no se lo van a llevar. Okay, en cuanto lo hagas, te lo regresan, es todo. Yo necesito mi carro para ir a trabajar, para la escuela, estoy yendo a la escuela y todo. ¿Cómo lo voy a hacer? Andas un poquito alterado, ¿no? No, se están llevando mi carro. Andamos. No. ¿Seguro? Sí. Andas un poquito alterado. No te puedo dejar que entres al carro ahorita. No se lo van a llevar. Mira, te voy a explicar lo que va a pasar. No. Hey, cuidado, ¿sí? No. Quiero que te lastimes. Y estaba discutiendo con Freud y la verdad es que ya me tenía hasta aquí ese joven. You know. No vas a poder, cuidado, hey. Cuidado. Mira, si sacas eso, se te cae el carro encima, entonces te lastimas tú, ¿ok? No, se lo van a llevar al carro. No se lo van a llevar. ¿Me quieres dar las llaves, por favor? No. Yo lo estoy pagando, nomás me faltó un mes de pago. No. Yo le dije a la financiera que me esperé y ella me dijo que me iba a esperar. La financiera te mintió. No. Que te mintieron, ese es el problema del control mío. Ok. Si me da las llaves, te da la información que necesitas para que le llames a la financiera. No, no se lo van a llevar. Yo ya hablé con ella. Por favor, alterado. Un poquito. Dame las llaves, tengo que sacar mis cosas. No. Le llamamos a la financiera y ellos dicen que puedes recoger el carro. Cuando le hagas el pago, te lo regresas. No. Lo estás haciendo de tanto, te va a ir peor. No te lo voy a llevar. No te vas a llevar nada, ¿ok? Don't let him get in the car. Se mete ahí. Yo voy a pagar. Mira, ¿qué voy a hacer? Esta noche tengo que ir a la escuela. Mira, ¿qué me va a llevar? ¿Vas a pagar? ¿Me va a llevar a la escuela? Ya son mis últimos días de escuela y tengo que hacer mis últimos días de escuela. Yo hablé con la financiera. Ya me he temido de pagar el carro y eso lo van a llevar. Porque si la financiera quiere que le regrese el carro, se lo tienes que regresar. No se lo van a llevar. No se lo van a llevar. No te voy a dejar que abres la puerta. Quítamela, ya no vamos a jugar. Hey, mira, te voy a meter spray, man. No, te voy a meter spray de pimienta. No se lo van a llevar. Dame la llave, por favor. No quiero que mira, dame la llave. Ya no vamos a jugar. Dame la llave. Te voy a meter. No se lo van a llevar. Ok. Hold on. Te voy a soltar, pero necesito que por favor te calmes un poquito. All right. You're hurting me. Ok, te voy a soltar. Y se empieza a estar gritando y peleando y quiere discutir con Luis, lo quiere empujar a Luis. ¿Qué va a mover? Ni las cejas le va a mover a Luis y las... No le va a poder mover nada. Solo tuve que calmar un poquito, pensé que por favor se calmara y se quiso pelear con Luis y luego me está diciendo que lo aguante y yo no me gusta ser peleonero. A mí las peleas no me gustan. No se lo van a llevar. Dices que si te soltaron, te vas a calmar. I'm on a spray. Te voy a tirar el spray. Cálmate. ¿Te vas a calmar? Pero no se pueden llevar el carro. Haz el pago y te lo regresan ahí mismo, ¿ok? Haz el pago y ahí mismo te lo regresan. ¿Pero qué voy a hacer esta noche con mi escuela? Llamas a la escuela. Ya me tengo que ir. Ok, llamo a la escuela o llamo a un amigo que te venga a recoger. Ahorita no puedes hacer nada. ¿Quién tiene esa cosa de carro ahorita? ¿Quieres que se caiga el carro encima? ¿Quieres que se dañe? ¿Ya me lo están dañando? ¿De dónde? Hey, man. ¿No puedes llevarte mi carro? Con permiso. Bro, no estoy jugando contigo.
No se lo pueden llevar. Mira, mira. Te quiero ayudar lo más fuerte que pueda. No, no se lo van a llevar. Lo más que pueda, ¿ok? Le llamas a la financiera y ellos te dicen lo que tienes que hacer. Si hoy mismo haces el pago, hoy mismo te lo regreso. Yo mismo te lo regreso. No, pero hoy tengo que ir a la escuela. ¿Qué voy a hacer? Mañana voy al trabajo. ¿Y qué tal si no me lo pagan? Ese es tu problema. No me lo dan para atrás. No, llama a la financiera. Haz el pago. No, no, a mí no me importa. ¿Saben qué? Yo me voy a ir a comprar otro. Ok, quédate. Que se lo lleven y yo me consigo otro mañana. No puede ser el pago, pero es a comprar otro carro. Yeah. Yo saco otro hasta mejor. ¡Vengan para atrás! Se llevaron mi carro. Yo le hablé a mi financiera y les dije que yo iba a hacer mi pago y me dijeron que me ponía a esperar un mes más. ¿Pero por qué se retrasó, señor? ¿Usted sabe que tiene que pagar? Yo le dije que lo iba a pagar ese pago pasado. ¿Y quiénes son las personas que se lo llevaron, señor? Dijeron que era la persona del repo. ¿Y ustedes se identificaron con usted? No. ¿Y qué tal que fueron rateros, señor? Man. ¿Debo llamar a la policía o no? Ok, bueno, pues ojalá que tenga suerte. Yeah. Es la llave especial. There's a cut. Aquí está. ¿Ves? Esto no se le puede hacer pick. Lo único que puede hacer pick es la llave. Lo estaba tratando de abrir, digo. Con eso no lo puedo abrir, es laser cut. Qué bueno es tener un joven como Freud, pues para discutir con los jóvenes. Man. A mí se me hace un poquito. No volteado. Claro que sí. Está así, como si no pudiera parar. ¿No? El muchacho no quería las llaves, pero seguía diciendo que no les iba a llevar, no se le iba a darnos las llaves. Y pues me tocó hacer unos movimientos como mad y lo tuve que enganchar a él mejor. Y dije que se me calmara, dijo que ok, dije si te calmas, te suelto y por favor relájate. Dijo que sí, lo dejé ir, pero no se calmó. Le tuvimos que quitar las llaves y nos lo llevamos al carro enganchado, pero nos llevamos como unos 2-3 bloques y lo bajamos y a manejarlo. Ahorita estamos buscando un 96 Ford Expedition para Jorge Bautista. Y pues, lo que está pasando aquí, que pues pasó por un divorcio y la esposa le está quitando todo. Ya, él va a estar bien enojado porque le estamos quitando el carro también. Ya le quitaron la casa, por eso está en apartamento. So. Ahorita vamos a buscar en el apartamento a ver si está ahí. Y pues era una Expedition. Y el caso era porque se divorció y la troca tenía que regresarse a la esposa. Y ya. Fuimos a un repo de una Expedition que era no por falta de pago, sino por orden de la corte, del juez que quiere que le regresen el carro a la mujer. ¿Por qué todo el tiempo las mujeres se quedan con el carro? Se quedan con la casa y se quedan con el carro. ¿Nosotros con qué nos quedamos? Con las otras viejas que tenemos. En primer lugar, yo no tenía ni que estar ahí, porque cuando estoy con todos los muchachos, olvídate, eso es como pérdida de tiempo para mí, porque yo no estoy haciendo nada, estoy toda espatarrada en la troca, durmiéndome, cansada, con calor, y pues la acción es muy poca, ¿ok? Mi adrenalina, pobre, ¿ok? Llamaron el trabajo y dijeron que no está trabajando hoy. ¿Por qué no le dejó el carro? Ya tiene la casa, ya tiene todo, ¿qué más quiere? ¿Tú sabes cómo son las mujeres? Yo no sé, porque yo no soy una de esas. Okay. Alright, mira, aquí hay una aquí. What's up? Luego tenemos placas. Freud, get off and shoot that to the bin. 65-75. ¿No es? Ok. Estamos en la calle ya. So. Vamos a ver si. ¿Ustedes están ciegos o qué? Porque ahí dice color verde. ¿O oh, ese era qué? ¿No era verde? Ese era negro. ¿Dice color verde? Sí. Se miraba verde. Mira, ahí hay uno verde. Ese es el domicilio. Pero tenemos el UPS truck. That's a Chevy.
Chevy. The Chevy? No, 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 right there on the left. No, this one. Ah! Ford. 65, 75. Son los últimos cuatro. ¿Ese es? Ok. He puesto que esa es esa gente que está mirando por la ventana. So, ¿sabes qué? ¿Por qué no te bajas? Bájate y lo voy a enganchar y hablas con el muchacho. Ok. ¿Quieres agarrar de frente? No, de atrás. El UPS que está ahí, ¿no? Se va a mudar. El problema es que ahorita tenemos el UPS truck que está copiando. ¿Y lo crees? Cuando me volteé para engancharlo, ¿qué crees? Se paró una troca ahí grandota de UPS. Y, man, qué. Entonces, lo que hice todavía, lo enganché, ¿no? Pero le dije al señor, hey, you know, estamos trabajando. Si puedes ir a mover la troca, sí, cómo no. Joylen, háblale a este muchacho a ver si baja. ¿Tienes tu teléfono? Hey, Luke. Yeah. Hazme el favor y háblale a este muchacho que baje. Ok. 915? Ya lo tengo. Ya. Ok. ¿Aló, se encuentra Jorge? Pues estamos tratando de enganchar el carro y le tuvimos que dar al muchacho para que bajara nos dando las llaves, ¿no? Para que la esposa tenga la llave, porque en un Expedition, la llave negra que tienes tiene un chip adentro y sin esa chip no puedes tener el carro, ¿no? Y pues para evitarle que la mujer tenga que comprar otra llave, le tratamos de llamar al muchacho para que nos traje las llaves, pero como que no estaba muy contento. Un amigo, Chaco. Aquí está el domicilio del apartamento. No, pero hoy no se la van a llevar. ¿Tengo que ir a trabajar en una hora? No, no, ¿sabes qué? Habla con mi hermana. Voy a enganchar la cosa. ¿Me suelte? Just watch him, let him go. Okay. Lo que voy a necesitar es la llave, ¿ok? No, no te voy a dar. Para que saques la pertenencia, si no te van a cobrar cuando llegues a la oficina. No. ¿Sabes que aquí no estamos para jugar? Muy poca paciencia teníamos ese día porque cuando hace calor y estamos ya cansados, no queremos andar, estar bayoyando y peleando con la gente cuando ya saben por qué estamos ahí. Man. ¿Prefieres que te cobren cuando llegues a la oficina? No se la van a llevar, me dale. Okay. Pero no te pertenece a ti, le pertenece a su. Pero tengo que ir al trabajo ese. Si quieren, yo se la llevo al rato a ella. No, okay, pues, no, es algo que tienes que averiguar tú con el. Ok, déjelo averiguar, luego ustedes. Aparte, quiere que le regrese el carro a tu esposa. Ya te muevo. No. ¿Sabes qué? Por favor, ni le pongas una mano porque si no te vas a encontrar en la misma situación. ¿Estamos bien? Llama a la policía, lo único que van a hacer es nada porque nos van a ayudar. Cuando estamos todos así en bolas, no hay mucho que yo pueda hacer. Casi estoy yendo para decoración. Mejor que me pongan así en el carro. ¿Quieres trabajar? ¿Qué voy a hacer yo? Ok. ¿Ni tienen licencia? Ok, déjame decirte algo. ¿No tienen ni licencia? Okay, ¿cómo le van a dar la troca a alguien que no tiene licencia? Ok. ¿Quieres arreglar eso? Mira, esta troca no va a ir a ningún lado que a la yarda mía, ¿ok? Va a ir a la yarda mía. Ahí se va a parquear. Entre más rápido tú arreglas, la puedes levantar conmigo. Podemos hacerlo tan fácil, pero... ¿No? Gracias.
Hey, no estoy jugando contigo. No estamos jugando. ¿Saben qué? Ahorita le voy a hablar a mis amigos para que vengan. Llámalo. Llámalo. Van a ser llamados amigos. ¿Pero qué están haciendo? Mis amigos policías. ¿Y qué te quiere policía? Esto es ilegal. Es friend. Y ¿qué tengo que yo hacer? Le explico un poquito y aún cuando veo que estoy explicando y no me están haciendo caso, ¿sabes qué? Just muévelo, agarra el carro, vámonos. Y ya, y nos llevamos al carro. ¡Ey! 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 ¿Luego ustedes qué? Oiga, pero ¿qué sucedió aquí, amigo? Ustedes me vinieron a quitar mi troca según que mi vieja, que yo no... ¿Según o sí se divorció? Estamos divorciando, todavía estamos hablando. Si el juez ya determinó que se llevara su troca... Pero a mí no me dijeron eso, yo fui a corte el viernes. No tienen que decirle. O sea, ustedes nada más vienen por la troca. Ahí tengo mis cosas del trabajo. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Voy a perder mi trabajo? ¿Y por qué no les dijo eso? Les dije, pero me quiso ahorcar y me quiso quién sabe qué. Pues es que usted también se quiso trepar y todo, señor. Pues, ¿cómo le gustaría a usted que le hicieran eso a usted? No, pero pues eso, por eso no me divorcio. Hey, tengo un mensaje. Si no lo quieres pagar, no te debes de cansar. No. Si no lo quieres pagar, no te debes de cansar. Casar. Si no lo quieres pagar, no te debes de casar. ¡Cansar! ¡Ay, ay, ay! Sí, pues en ese caso mi equipo hicieron un buen trabajo. Por eso fuimos como fuimos hoy a comer, fuimos ese día también a comer. Mira, regularmente los cuatro no vamos a hacer un ripo, ¿no? A menos que sea algo muy tú sabes. Pero es que Luis nos invitó a comer. So, era tempranito en la mañana y íbamos a comer. Comida de dieta. Dieta. Y fuimos a hacer un rico primero antes de ir a comer. Comimos spaghetti, pizza. No, comimos vegetales, como zanahorias, bananas, es una fruta. Luis, ¿qué comimos? ¿Qué quieres que les diga? ¿Pizza? No. Oh, okay.